Y bueno, en el estado de California, los fraudes por compensaciones o indemnizaciones a los trabajadores alcanzan un monto anual de 4 billones de dólares. Por ello, la Fiscalía del Distrito del Condado de San Diego y el Departamento de Seguros del Estado de California pues han integrado un grupo de 75 personas que se van a encargar de investigar estos delitos. Y nos acompaña Jessy Navarro, vocero de la Fiscalía, pues para charlar un poquito más del tema. Amigazo. Mi amigo, buenos qué gusto días. Verte. Muy buenos días. Gracias que estás por acá en esta claro mañana. Que sí. Gracias a qué ti. Bueno que traes a colación este tema de los delitos que existen dentro de los fraudes de compensación e indemnización. ¿Qué tan grande es el problema? Ahorita escuchábamos una cifra estratosférica. Una cifra increíble. Cuando se trata de fraude, es el fraude que causa más gastos en el estado de California, a comparación de tantos otros fraudes. Pero lo que hemos hecho, aparte de procesar y consignar en la fiscalía, bajo la dirección de nuestra fiscal, la señora Vani Duménez, empezamos una campaña muy agresiva de información, educación y prevención. El propósito de esta campaña no nomás es de procesar y consignar, queremos informar y educar a la comunidad, tanto a los dueños de los negocios como a los empleados, de qué tan grave es este problema y las consecuencias que pueden ocurrir. ¿Qué delitos existen, amigo, dentro de estos fraudes de compensación laboral? Para que la gente sepa lo que no debe de hacer. Claro, vamos a empezar rápidamente con los dueños de los negocios, las de las empresas, desde una empresa pequeña sí. que tenga un solo empleado hasta una empresa que tenga miles de empleados. Bajo la ley de California, el requisito es de que si tienen un solo empleado o miles, tienen que tener este seguro de compensación para proteger al trabajador en caso de alguna lesión o, lo más terrible, que pierda la vida. Y esto es un requisito legal. Si no tienen ese seguro, es un delito menor. Ahora, para los dueños de los negocios, sí. si lo tienen y están haciendo trampa, están mintiendo, están no están haciendo lo correcto. ¿Cómo podrían mentir? Bueno, pueden mentir rápidamente de decir, en vez de decir que tengo 50 empleados, decir que tengo 5 empleados y nomás a cubrir a 5 empleados claro. y no cubrir a los demás, o decir de que las diferentes responsabilidades son diferentes a lo que ellos están reportando. Si ellos están mintiendo, se convierte en un delito mayor, lo cual puede llevar a consecuencia multas de miles de dólares y cárcel también. Ahora, el otro lado opuesto, el mensaje también es para nuestros empleados. Claro. Cuando un empleado sufre una lesión, naturalmente que tiene que reportarlo, se le tiene que dar ese seguro, esa compensación. Pero a la vez, amigo mío, el mensaje para los empleados es también de que tenemos mucho fraude en empleados, especialmente empleados marginales, de que mienten o exageran que se lastimaron durante las horas de trabajo, cuando la lastimadura o lo que les ocurrió no tiene nada que ver con las horas de trabajo. Si un empleado empieza a mentir, empieza a dar mala información o a exagerar que se lastimó cuando no es cierto, las consecuencias es un delito mayor y eso puede incurrir desde libertad condicional hasta multas cárcel, y cárcel, naturalmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fiscalía, amigo, para erradicar estos temas? Bueno, el objetivo es de que queremos evitar este problema. Es un problema muy grande que causa muchas pérdidas tanto a los dueños de los negocios sí. y muchas consecuencias muy serias a los empleados. El objetivo es informar, prevenir y educar. Y el mensaje es muy directo. No lo haga, no lo tolere, no lo consiente y repórtelo naturalmente. Ahora, cuando se trata de empleados, para nosotros la situación migratoria de un empleado no tiene absolutamente nada que ver. Este seguro protege a todos los empleados en todo el estado de California. Pues ahí está, en cuestión de fraudes, el mensaje de la fiscalía es claro, no lo haga, no lo consienta, no lo acepte tampoco. Natural. Y denúncielo. Ahí está el teléfono en su pantalla del buen amigo Jessy Navarro, donde lo atenderán completamente en español. Gracias por amigo, la oportunidad. Qué gusto verte nuevamente, como siempre. Y bueno, nosotros